representando al Club Chañar de Jamezcal en la provincia de Córdoba. Es de la ciudad del Canal, tiene 17 años, mide 1,60 m, pesa 46 kilos, sus medidas 85, 60, 89, en la postulante número 10 y segunda, Virreina de Reinas. Aplauso para la fiesta nacional del tango, que ya ha consagrado nuestra Virreina. Tengo 17 años, aproximadamente ya en unos días cumplo los 18, mayor de edad, así que creo que esto es una responsabilidad muy grande. Vengo en representación de la fiesta del tambo, que es en la localidad de Jamezcraic, a 120 kilómetros de acá. Esta fiesta se realiza ahora a próximos días de febrero. Quiero invitarlos a todos, pero más que nada ahora contarles que estoy muy agradecida con esto, no me lo esperaba. Muy agradecida con la localidad de Carlos Pellegrinis, con toda la organización, porque la verdad nos atendieron muy bien, cálidamente, con mucho amor, las personas que nos han hospedado en las casas también. Así que muchísimas gracias. ¿Expectativa en cuanto al reinado? Las mismas que tuve durante todo el año con mi reinado. Tener sumamente la responsabilidad para poder viajar a cada localidad, seguir intentando llevar la fiesta con mucho honor, con mucho orgullo también, así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. La primera virreina es... pesa 57 kilos, su medida 87, 64, 93, ojos marrones, cabello castaño oscuro, actividad que realiza patinaje artístico, la virreina, la primer virreina, la reina nacional del maíz, Anabela Longarini. Mi nombre es Anabela Longarini, yo soy de la ciudad 25 de Mayo, pero represento la localidad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. La expectativa que tengo es representar de la mejor manera y tratar de transmitir la misma amabilidad, compromiso, amistad, solidaridad que me brindó la gente de Carlos Pellegrini. La verdad, el solo hecho de que me hagan sentir como en su casa es algo que no ocurre en todos lados y eso es lo que verdaderamente tenemos que transmitir. Ser reina no es ser una cara bonita, ser reina es tratar de vender la fiesta que tienes a la puesta, porque uno se pone la camiseta de esa fiesta. Acá tenemos el trabajo de miles de personas. Estaba preparado allá afuera y en 2 minutos prepararon todo y organizaron todo acá y hicieron que la fiesta se haga. Entonces realmente eso es lo que uno tiene que demostrar, invitar. Y la respuesta estuvo, ¿no?, en la cantidad de chicas que han venido. Felicitaciones y muchísimas gracias. Y ha ganado otro año de reinado la postulante número... Y es la nueva reina nacional de Vega.
vayan a disfrutar, vinimos a disfrutar. De hecho, estábamos nosotras tres juntas, vinimos a pasarla lindo, fuimos a la pileta, nos divertimos y vinimos, yo por lo menos vine a hacerme más amigas y no me lo esperaba. Así que todas mis expectativas se tomaron para otro lado, no me esperaba para nada este reinado. Así que bueno, estoy sorprendida más que todo. Bueno, mi nombre es Camila Macías, tengo 16 años, soy la 35ª reina nacional de la Baña Cauda y mido 1,80, descalza, sin tacos. Con tacos un poquito más. Tacos un poquito más. Y la corona un poquito más. Todo muy alto, todo se eleva. Todo se eleva. Bueno, esperemos que este reinado también eleves a lo alto la fiesta, que ese es el compromiso a la hora de asumir. Desde el primer momento que llegué a Carlos Pellegrini, quedé encantada con el pueblo y de verdad creo que cumplí el sueño de toda reina y el sueño que tuve siempre desde chiquita. Así que estoy contenta y prometo llevarlo a lo más alto a esta fiesta, como llevé durante todo este periodo a la Fiesta Nacional de la Baña Cauda. Te escuchaba Tete que decía que estás sola, ¿sí? ¿Viniste con tu delegado? Vine con mi delegado únicamente porque yo vivo a 126 kilómetros de Carlos Pellegrini y mi mamá es una persona muy, muy maniática, entonces me iba a poner nerviosa. Así que se quedó planchando ropa, pilas de ropa para sacar, descargar los nervios. Así que supongo que ya se debe haber enterado y debe estar llorando en mi casa. ¿Cómo fue tu estadía acá en Carlos Pellegrini? La verdad fue hermosa. Desde que llegamos nos abrieron las puertas, toda persona nos abrió las puertas, nos ofrecía hasta lo que no necesitábamos. De verdad tuvieron el corazón muy abierto hacia todas las reinas. Y bueno, estoy muy orgullosa y muy agradecida. ¿Cómo fue tu relación con tus compañeras? Muy buena. De hecho, la mayoría ya nos conocíamos de todo el reinado, somos casi de la misma zona. Y como ya le dije antes, vinimos a divertirnos, a pasarla lindo, así que de verdad puedo decir, me voy contenta de haberlo pasado muy lindo. Es un reinado muy importante y la verdad estoy muy sorprendida todavía. Le decía a las chicas, a las dos virreinas, que no caía, no podía entenderlo. Así que bueno, estoy contenta pero sorprendida. Felicitaciones. Muchísimas gracias.